Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Mañana del lunes, tempranito, visitando el polideportivo. Bueno, Ale, antes que nada, buenos días. Agradecer siempre la atención de ustedes. Y bueno, para charlar un poquito de lo que ha dejado el curso del CP que se dio en el fin de semana. Hola, buen día, Fer. Buen día a todos los que nos están viendo. Bueno, la verdad que fue un resultado muy positivo. Tuvimos la posibilidad de realizar una nueva edición de lo que es el curso de capacitación y actualización en RCP y primeros auxilios. Ya el año pasado, antes de iniciar la temporada de verano, habíamos dictado este curso. Y esta vez decidimos avanzar y progresar un poquito más en cuanto a lo que ofrecíamos como capacitación. Entonces este año decidimos trabajar en conjunto con el Hospital Municipal, a través de la doctora Melina Galo, y también contamos con la participación de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, de la División de Rescate Acuático. En conjunto elaboramos una propuesta de capacitación que involucraba una parte práctica teórica, que era con respecto a los primeros auxilios y el RCP, que se hizo en el Hospital Municipal, y otra parte de agua, también teórica práctica, que la daba la División de Rescate de Bomberos, y tenía una parte práctica que era en el agua, con distintos métodos y técnicas de aproximación, acercamiento y salvataje para lo que son piletas. La verdad que fueron 3 horas y media de capacitación, donde se hicieron preguntas, nos sacamos muchas dudas, se evacuaron. Hablamos con un lenguaje técnico propio de los cursos y de las capacitaciones de ese tipo, pero también los profesionales hicieron una bajada a la realidad de las situaciones claras y específicas que tienen, tanto como administrativos, profesores, guardavidas, dirigentes deportivos, en lo que son los talleres de verano que estamos próximos a iniciar, u otros ya hace 2 o 3 días que han iniciado. Ale, esta capacitación, este curso, contó con varios escenarios, ¿no? Sí, claro. Trabajamos en el hospital y en el natatorio de la pileta del Club Cultural y Deportivo Arroyito, de la pileta techada, de nadar. Digo, por ahí, ¿cubrió las expectativas en materia de asistentes? Sí, contamos con la participación de más de 30 personas, que son todos los encargados de los distintos talleres que van a dar inicio o que ya iniciaron. En cuanto a este, digamos, tipo de curso, estamos terminando el año, ya hay proyectados para continuar, digo, porque por ahí siempre se trabaja mucho en esa parte, la seguridad, la capacitación. Sí, generalmente nosotros damos el curso antes de que termine el año para lo que son para prepararnos para lo que es la temporada de verano, y después, cuando inicie el año, damos un curso de RCP y primeros auxilios que ya está destinado para las distintas instituciones que trabajan en el día a día con niños, pacientes, alumnos en general. En cuanto al tema del polideportivo y escuelas de verano, ¿qué proyección hay para el 2021? Bueno, con toda esta situación que hemos estado atravesando,
Se han presentado protocolos de talleres de verano, se llaman, que son distintas propuestas de actividades para esta franja de edad particular, que es más o menos entre los 3, 4 años hasta los 12, bajo este formato de talleres. Consiste en distintas clases y actividades deportivas, culturales, que están aprobadas por el COE. Entonces, este formato de taller de verano incluye todas propuestas que ya han sido flexibilizadas, puestas en conjunto para que las distintas instituciones puedan abrir sus puertas y tener una propuesta de verano para los niños que obviamente lo están necesitando porque han estado todo el año con una modalidad de trabajo tanto en la escuela, en lo social y en lo que respecta a la actividad física bastante acotado. Ale, nosotros lo que nos resta es siempre agradecer la atención de ustedes. Bueno, gracias, Fer. Aprovecho la oportunidad también para informarles y comentarles a todos que tenemos abiertas las inscripciones para los talleres de verano que se van a realizar desde el Polideportivo Municipal. La única solicitud que se pide es venir con la fotocopia del DNI o el DNI. Este taller de verano está abierto para niños de 5 a 12 años, es sin costo, así que estamos ansiosos y estamos preparando todas las instalaciones y todos los elementos, los profesores ya están listos para dar inicio el 4 de enero. Ale, gracias. Muchas gracias, hasta luego a todos.